Hola gente. El día de hoy les traigo la información que nos trajo la actualización 7 del juego, Jurassic World Evolution 2. Acá veremos el contenido de pago del nuevo DLC llamado Prehistoric Marine Species Pack, o en español, que sería Pack Especies Marinas Prehistóricas. Este pack nos trae 4 nuevas especies marinas, las cuales traen cosas muy interesantes. Además les mostraré el contenido gratuito que vino en esta actualización 7, las cuales son muchas. Bueno, sin más rodeos, comencemos. Lo primero que mostraré será el contenido de pago del DLC. Comenzando primero por la entrada de las 4 bestias marinas del DLC. Y bueno, el primero será el Archelon. La primera tortuga que podremos tener en nuestro parque jurásico, me sorprendió la inclusión de esta enorme tortuga marina. Ya que se podría considerar un reptil semiacuático en el juego. Más adelante entenderán a qué me refiero. Bueno, pasemos al siguiente reptil marino, el cual es el notosaurio. Otro reptil marino semiacuático. Lo interesante de este reptil es que apareció en la serie Campamento Cretácico, y el skin que le ven ahora es precisamente la skin que se vio en la serie. El notosaurio junto al Archelon. Tienen algo interesante que diré más adelante. Pasemos al siguiente marino, el cual es el Dunkleosteus. Que agreguen al Dunkleosteus al juego, es un gran avance. Por lo que sé, solo habían reptiles marinos, y al incluir al Dunkleosteus, ahora tenemos al primer pez oficial incluido en el juego. Y esto abre puerta a que vengan más peces a futuros DLC, como el Megalodon o el de Psychtis. Lo cual se agradece. Que sea un parque jurásico, no limita las lagunas a tener solo reptiles marinos. Los peces prehistóricos tienen que estar sí o sí. Como sea, pasemos al último reptil agregado al juego, el cual es el Shonisaurio. El Shonisaurio. Es un reptil marino más del juego, ya tenemos a su primo más pequeño incluido en el juego, el ictiosaurio. La única diferencia con el pequeño ictiosaurio, además de la aleta superior, es el enorme tamaño del ictiosaurio. Me hubiera gustado que ambos pudieran vivir juntos en una laguna, como ocurre con otros dinosaurios de la isla. Pero ninguno de los dos se beneficia de estar juntos. Son neutrales, por lo tanto no creo que se casen. Pero el Shonisaurio, al ser más grande que el ictiosaurio, le generará temor estar cerca de este y huirá de él. Esto puede generar malestares del recinto para el ictiosaurio. En caso de que tengamos activada las comodidades de entornos para dinosaurios. Lo dejo como dato. Por cierto, estos dos parecen peces, pero en realidad, por lo que sé, son reptiles marinos. Y estos fueron los 4 nuevos marinos que vienen en el DLC de pago. Lo siguiente que mostraré, no sé si viene en el DLC de pago, o si es contenido gratuito. ¿Se acuerdan que dije de que el Archelon y el Notosaurio tenían algo especial que los diferenciaba de otros marinos? Bueno, es por lo que mostraré ahora. Esto lo encontraremos en entornos, seleccionamos la imagen de las rocas. Y lo primero que nos saldrá arriba, dirá laguna, y si lo seleccionamos, es una roca con un pilar que estará instalada en las piscinas de los parques acuáticos. Para que los reptiles semiacuáticos como el Archelon y el Notosaurio, puedan descansar en ellas. Esto es muy importante.
ya que de esta manera se podrá hacer, en futuros DLC, agregar más reptiles semiacuáticos, como el Deinosuchus y el Sarcosuchus. Y esto expandiría aún más la lista de agregados al parque. Incluso incluir otros dinosaurios semiacuáticos al parque. E incluso algún tipo de ballena prehistórica. Bueno, y acá dejo unos vídeos de cómo descansan el notosaurio y el archelón, para que vean a futuro qué otros animales podrían incluir en futuros DLC. Bueno, ahora pasemos al contenido gratuito de la actualización 7. Uno de los agregados gratuitos de esta actualización y que me encantó, es que ahora todos los marinos tienen animaciones de socialización. Algo que yo noté que les faltaba y mucho, junto con los voladores, los cuales igual les faltan animaciones de sociabilización, y que probablemente lo tengamos a futuro en otro DLC. Acá dejo un video mostrando una de las tantas animaciones nuevas de socialización, observen. Otro contenido gratuito que tenemos en el juego. Es el rework que recibió el espinosaurio. El cual físicamente no cambia mucho. Pero sí se le agregaron nuevas animaciones al más grande de los carnívoros piscívoros. Uno de estos cambios es su entrada de criadero, miren cómo es. Otro cambio que obtuvo este grandulón, es que ahora puede comer carne, del comedero. Por lo que sé, antes solo comía peces. Al parecer ahora podrá comer de ambos comederos sin ningún problema. Y el mayor de todos los cambios, es la animación que vieron al principio del video. Y es que ahora si el espinosaurio combate con el T-Rex, y le gana, hará la animación de asesinarlo, de igual forma como lo hace en la película de Jurassic Park 3. Esto es muy importante. Ya que se podría mejorar aún más las animaciones de combate, si se empeñan a hacerlas como en las películas. Ejemplos serían como, la pelea del T-Rex contra el Giganoto. La pelea del T-Rex contra el Indominus Rex. Etcétera, es más, el espinosaurio ahora cuenta con una nueva animación de asesinar, cuando combate con un anquilosaurio. Dicha animación se parece mucho a la del Indominus Rex en la película de Jurassic World, cuando combatió con el anquilosaurio. Observen. Como dije antes, las animaciones de combate pueden mejorar aún más, sobre todo si imitan el combate de las películas. Y otro cambio que me gustaría que le hicieran al espinosaurio, es que le agreguen su rugido de Jurassic Park 3. Dado que esto sería lo único por ahora, que faltaría que le cambiaran. Y ya con eso queda el espinosaurio perfecto de la saga de Jurassic Park. Otro agregado gratuito de la actualización 7. Son las nuevas cúpulas de miradores del estanque. Las cuales cumplen las mismas funciones que la cúpula de miradores terrestres que tuvimos en la actualización anterior. Solo que estas, estarán en los estanques de los reptiles marinos. Contamos con tres tipos distintos, para cada una de las sesiones clásicas del juego sin contar las expansiones. Es decir, tenemos cúpulas de miradores del estanque de Jurassic World, de Jurassic Park, y del DPVS.
con estas nuevas cúpulas. Los visitantes podrán ver a sus reptiles marinos favoritos, algo como más cerca, y así sentir la adrenalina de estar casi cerca de tenerlos al frente de ellos. Otro contenido gratuito de la actualización 7, es para el modo sandbox, donde ahora el anfiteatro de San Diego ya no solo estará disponible en ese mapa, sino que lo podremos agregar en el mapa que queramos, y así adornar aún mejor nuestros propios parques de dinosaurios. Otro contenido gratuito de esta actualización fue el agregado de favoritos para dinosaurios. Desconozco cómo funciona este nuevo agregado, pero según dice, al momento de activarla en un dinosaurio, nos avisarán los detalles importantes que realice dicho dinosaurio. Esto de agregar a favoritos, igual se puede incluir en patrones de color de piel, aún no manejo bien cómo hacer los patrones a favoritos, pero la verdad no me importa demasiado. Por cierto, esto de poner en favoritos se puede hacer con más de un dinosaurio, y este quedará de un color verde marcado en el mapa. Y ya está. Esto sería lo más relevante de la actualización 7. Hay más cosas aún, como los nuevos cambios al modo desafío, los bugs que parchearon de la anterior actualización y más cosas. Pero creo que con lo que enseñé ya es más que suficiente, ya que es lo más relevante de esta actualización. Estamos llegando al final del video. Pero antes de irnos, deseo enviarles saludos para las siguientes personas. Saludos para Santiago 40. Me alegra que mis videos informativos te sirvan. Y saludos para Zans 22. Acá el saludo, bro, y gracias por el apoyo al canal. Y bueno, gente, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado, de ser así denle un buen like, ya que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Si te gusta el contenido que subo a mi canal, te invito a suscribirte, eso me ayuda a crecer aún más en la plataforma de YouTube, y acuérdate de activar la campanita, para estar al tanto de lo que subo a mi canal. Les ha hablado Akatosh4k, nos vemos pronto.